Ah, hey, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a OPG Art. El día de hoy vamos a hacer a Obanai de Kimetsu no Yaiba. Comenzaremos este dibujo trazando una línea vertical y otra horizontal con una medida de 9 centímetros de largo y 5 de ancho. Luego trazaremos 4 líneas horizontales para ubicar el mentón, la nariz y los ojos. Seguidamente empezaremos a darle forma a la estructura de su cabello, que son más que todo líneas semicurvas. Después de eso empezaremos a definir un poco más su mentón y las vendas que tiene alrededor de la boca. Además de sus ojos, que los haremos por medio de un cuadrado, uno más grande que el otro. Empezaremos a hacer su vestimenta, definiendo un poco las partes de su kimono y del uniforme de cazador de demonios. Así, haciéndole algunos detalles como arrugas a la vestimenta de nuestro personaje. Para su mano haremos una especie de cuadrado y luego definiremos cada uno de sus dedos. Después de eso empezaremos a bocetar su serpiente, que en mi opinión tiene un diseño genial. Ya solo nos faltaría detallar un poco más la serpiente y delinear para pasar al color. Ahora empezaremos a darle color a nuestro personaje, iniciando con los tonos piel. Iniciaremos como siempre dándole la primera capa con un marcador Pinmar. Y con un marcador gris detallaremos las partes más claras de su cabello. Después de que el marcador se haya secado con los colores de madera, iremos detallando cada una de las sombras. Después de eso empezaremos a pintar los ojos de nuestro personaje, con un degradado de color amarillo y verde. Esta es una de las cosas que más me gustan de su diseño. Seguidamente le iremos dando color a las vendas que tiene en su boca y a su vestimenta, empezando con algunos tonos grises. Luego empezaremos a pintar su cabello con colores como negro y gris oscuro. Luego de pintar todo el contorno de su cabello con los lápices de colores, iremos dando detalle. Asimismo, iremos pintando su uniforme de cazador. También daremos otros detalles como un reflejo de luz con un degradado de colores entre tonos rosados y morados. Asimismo, iremos pintando su kimono, iniciando con las partes de color negro que hay en este.
Luego de eso, con un marcador de color gris iremos dando sombras a su kimono. Después de eso daremos un poco más de luz y pintaremos los ojos y lengua de la serpiente, además de darle un poco más de sombra. Una curiosidad de este personaje es que su respiración, la respiración de la serpiente, está derivada de la del agua. Está teniendo máximo 5 posturas de ataque. Ahora empezaremos a darle luz a la serpiente con el mismo degradado de colores entre rosado y morado. Luego de eso, con el marcador gris haremos una sombra alrededor de la silueta de nuestro personaje. A esta le añadiremos detalles como rayos y puntos de colores. Después de eso empezaremos a delinear nuestro dibujo, iniciando con sus manos y parte de su kimono. Asimismo iremos delineando algunas partes de su rostro, al igual que el cuerpo de la serpiente. También le daremos un poco más de profundidad al color de sus ojos. Otro detalle que haremos es dar brillos alrededor del cuerpo de nuestro personaje. Esta es una de las cosas que más me gusta porque destaca demasiado. Amigos, y así ha terminado nuestro dibujo. Espero que les haya gustado. Si es así, apóyame con un like o comentando el personaje que quieres que dibuje. Si te gusta este tipo de contenido, te invito a suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguno de mis videos.